¿Está grabando ya? Creo que sí, ¿cierto? Sí. Bueno, chicos, para los que no me conocen o no estuvieron en mi presentación, yo soy Sebastián, soy de Colombia, soy veterinario, así empecé yo en investigación ortopédica. Después de terminar mi programa de pregrado, bueno, estuve trabajando un tiempo como veterinario y una de las áreas que me gustaba mucho era la cirugía de pequeños animales, de perros y gatos, pues que es súper común y me fascinó la similitud que tienen entre humanos, pues, y entre otros animales, en especial el perro. El perro sufre unas lesiones muy parecidas a las que sufre el humano, en especial la del ligamento cruzado anterior. Algunos de ustedes, si les gustan los deportes, han visto que muchos de los futbolistas de soccer han sufrido del ligamento cruzado anterior. Yo, como colombiano, sé de algunos atletas o futbolistas de Colombia, Falcao, ¿quién más? Otros de nuestros clubes locales también han sufrido ruptura de ligamento cruzado y muchas veces ellos no vuelven a tener la condición pues, que solían tener. Curiosamente, en los perros también aparece esta enfermedad, que en ellos es el ligamento cruzado craneal. Y hay unas razas pues, específicas predispuestas a presentar esta ruptura. Entonces yo quería como investigar qué es lo que pasa en los perros y por qué son similares a los humanos en esta con estas enfermedades. Entonces entré a la maestría pues, en ciencias veterinarias, donde con mi advisor investigamos sobre otras enfermedades ortopédicas. Hice un trabajo en displasia de cadera, que también es común en perros y es común en humanos, y es un desarrollo anómalo de la articulación de la cadera. No sé si ustedes han visto fotografías o niños que tienen que andan así como patiaberticos y como que les ponen un tubo entre los dos, o eso era por lo menos anteriormente. Eso es la displasia de cadera en niños. Y cuando ya crecen, puede generar osteoartritis o una inflamación, digamos, crónica de la articulación de la cadera, que es muy dolorosa y actualmente no tiene tratamiento. Lo mismo pasa en los perros. Entonces, en los perros de razas grandes, como los San Bernardo, los Mastiff napolitanos, ellos tienden a sufrir de displasia de cadera y otras enfermedades ortopédicas y tampoco tiene tratamiento. Entonces, los tratamientos que hay para perros son quirúrgicos. En algunas razas más pequeñas, digamos, se corta, bueno, aprovecho que tengo esto acá, se corta esta cabeza de acá, que es la cabeza del fémur, para que no haya contacto, digamos, con la articulación. Esta es la articulación. Entonces, este rotico de acá es el acetábulo y acá va el fémur, ¿cierto? Entonces, este acetábulo es muy abierto. A ver que me pueda coger el filtro. El acetábulo es muy abierto, entonces la cabeza como que baila ahí, ¿cierto? Entonces todo eso va a producir una inflamación crónica. Entonces el único tratamiento es cortar esa cabeza para que los músculos como que atrapen esa articulación, pero obviamente eso no se puede hacer en humanos porque ellos necesitan la articulación pues para poderse mover. Entonces el único tratamiento efectivo es reemplazar toda la cadera. No sé si han visto los implantes. Muchos de nuestros abuelos y padres pues, ya mayores tienen implantes de cadera que son, digamos, aleaciones de, puede ser de titanio, de acero, de stainless steel. Y es lo único que medio funciona, pero tiene una vida útil de alrededor 15, 20, 25 años máximo. Entonces, solamente está, se aconseja para personas que son mayores de 60 años. Entonces, actualmente hay muchas personas muy activas, como yo. Bueno, solía ser más activo antes de mi programa de posgrado, pero las personas activas en sus 30, 40, están teniendo enfermedades articulares, ya sea osteoartritis de la cadera o también rupturas del ligamento cruzado, que también conlleva pues, osteoartritis. Entonces, necesitamos nuevos tratamientos para poder darles una mayor esperanza de vida y que puedan volver a su actividad normal.
Uno de esos tratamientos que ha tenido pues, mucha acogida es la terapia regenerativa. Entonces, terapia regenerativa, hay muchísimos tratamientos. No sé si han escuchado del plasma rico en plaquetas o la fibrina rica en plaquetas. Yo estuve haciendo un trabajo con plasma rico en plaquetas en perros con displasia y vimos que dependiendo de la severidad de la displasia, unos perros se beneficiaban con el plasma rico en plaquetas. Entonces, lo que hicimos fue coger la sangre pues, de los perritos, centrifugarla, aislar la parte rica que tiene plaquetas y las plaquetas y ese mismo plasma tienen factores de crecimiento, unos factores de crecimiento fibroblásticos, otros factores de crecimiento quimiotácticos, que quiere decir que atraen células al lugar de la lesión para acelerar, digamos, el proceso de cicatrización. Eso mismo también se hace en humanos, en procesos de enfermedad de tendón, de osteoartritis, y ha tenido buenos resultados, pero no es perfecto, o sea, ellos no vuelven a la normalidad. Lo que hacemos en el laboratorio en este caso, en este momento, es, bueno, ahí empecé mi doctorado, mi advisor es un veterinario que siguió, digamos, la misma vía que yo, entonces de perros. Él empezó a hacer seguimientos in vitro en células humanas y vio que esos mismos tratamientos tenían pues como buenas expectativas. Y lo que hacemos en el laboratorio en ese momento es trasplante de cartílago osteocondral. En el caso de nuestro laboratorio se llama BioJoint o bioarticulación. Entonces tomamos el cartílago osteocondral, o sea, cartílago con hueso, y lo tomamos de un donante y lo ponemos en un receptor que tiene osteoartritis. Y lo interesante de esta terapia es que la estamos haciendo en personas activas que son menores de 60 años, quiere decir entre 35, 40 años tenemos pacientes, y esto ayuda a regenerar la superficie del cartílago y ayuda a que ellos vuelvan a su actividad más o menos normal en poco tiempo. Entonces es una terapia que se ha extendido con gran popularidad y lo especial de nuestro laboratorio es que, como yo les contaba en la introducción, es que hay un medio de cultivo que nos ayuda a mantener la viabilidad de las células por alrededor de 20, 30, 40 días, porque anteriormente los medios de cultivo tradicionales solamente duraban entre 7 y 14 días. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento y eso empezó pues en animales y esa es, digamos, como mi recorrido. Después de yo reviso el chat. Ok, déjame revisar cómo llego al waiting room. Ah, admit. Sorry. Si quieres, puedes hacerme co-host para Sí, que yo cheque todo gracias, eso gracias. como Gracias. background. Bueno, ¿dónde te hago co-host? Dios. En los participantes, busca mi nombre y dale just en el, como en el pantallita azul donde dice mute o así, sale más opciones. Y le dices ¿Dónde? make co-host. Ah, no. ¿Ya entró el chico que nos faltaba? Sí. Ok. Ah, María Fernanda. Listo. All right, people from Brazil, how are you doing with the language? Is it better if I do English or what do you guys think? You can continue in Spanish for me. All right, It's is okay. Italo here? It says Yeah, in the chat, I he was can typing. understand. It's okay for me. You can continue It's okay. in Spanish. All right, cool. Yes. All right, so that's my trajectory. Let's start with the topic for today. So I'll be talking about 3D printing, español, impresión 3D, perdón. Entonces voy a hablar de impresión 3D. En este caso voy a hablar de impresión 3D en general. ¿Sí? De las impresoras, de los materiales más comunes y de cómo los usamos pues,
resolver algunas de nuestras inquietudes en medicina. Entonces, les advierto, yo soy un hobbyist, yo no soy ingeniero, yo les dije, pues soy veterinario, soy biólogo en mi doctorado. Entonces, lo que yo sé de impresión es lo que he aprendido por mí mismo, por YouTube y por los ingenieros que me han enseñado. Entonces, si ustedes tienen algunas preguntas, inquietudes que yo no pueda resolver, las podemos, digamos, escribir en el chat y tal vez yo pueda conseguir a alguien que sí sepa y las podemos resolver, o entre nosotros las podemos resolver también. Bueno, entonces vamos a empezar con de qué trata la impresión 3D, pero primero quiero lanzar mis polls que no he podido. Entonces, eso es para romper el hielo. ¿Quiénes están usando pijamas? A ver. Algo así yo sabía. Bueno, y creo que ya. Entonces, la mitad están usando algo así de pijamas y la otra mitad no. Entonces, yo estoy usando algo así. Acá es más o menos temprano, son las 10 de la mañana, entonces, y es domingo. Esta es mi ropa de los domingos, entonces, no sé. Y ya me acostumbro a que no importa cómo te veas tanto, pues, no es tan importante. En fin. Bueno, sigamos. Entonces, ¿ven ahí la encuesta? ¿Están viendo la encuesta? Listo, entonces, mitad y mitad. Ok, ahora quiero lanzar otra encuesta como para saber cómo cierro esta. ¡Ay, no! Perdón. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi Zoom? Dios. Hace tiempo no uso Zoom. Acá, ¿eh? ¿Por qué me sacó esto del...? Ok. Quiero compartir mi otra poll. ¿Qué hago? Cierro esta. Bueno, acá tal vez. ¿Ya hiciste? Si no, también puedes ponerle en arriba, dice poll 1, poll 2, poll 3. Eso, listo, ya miré. Bueno. ¿Qué tal esto? ¿Tienen acceso a una impresora 3D? De 15 han votado, me faltan dos que supongo que somos nosotros. No, está bien. Listo, entonces la mayoría no tenemos acceso a una impresora 3D, entonces eso era lo que me pasaba a mí. Yo siempre quise aprender sobre impresión 3D porque me parecía pues una estrategia muy útil para resolver muchas de las enfermedades que no podemos resolver, en especial en Sudamérica, que digamos, hay mucha gente que no tiene acceso a un cirujano ortopédico especializado. O en mi caso, por ejemplo, en veterinaria, que tenemos muchos casos de amputaciones que se pudieron haber resuelto con un diseño sencillo de una impresión 3D, de una prótesis o de un implante. Entonces, eso fue lo que motivó mi curiosidad pues en esta área, sin ser experto, obviamente, otra vez. Ok, ahora la otra. Solamente como para saber, como para ver la audiencia en qué área se encuentra. Entonces, yo no había usado CAD software antes de la pandemia, y de hecho la pandemia fue algo que me motivó a explorar eso, porque tenía, pues, digamos, algún tiempo, iba a estar encerrado, entonces mejor hacer algo productivo, ¿no? Entonces, listo. La mitad han usado un software CAD y la mitad no. Entonces, vamos a tener algunas actividades usando un programa de diseño, y los que
tengan experiencia, pueden usar a los que no tienen experiencia también. Tengo unos videos y unos tutoriales que nos podrían ayudar a ir más fácil, digamos, con estas actividades. Bueno, a ver, esto podría... Listo, entonces esta va para los que han usado el software de diseño. ¿Qué tan familiarizados están ustedes con el diseño de software? Yo en ese momento me considero súper principiante, entonces también alguien que nos pueda ayudar, podemos buscar ayuda. Igual hay tutoriales y si a ustedes les interesa seguir diseñando 3D, entonces pueden seguir ustedes mismos explorando. Algunos de nuestros invitados más tarde, ellos son súper tesos, ellos son muy, ¿cómo se dice tesos? Son muy buenos en diseño 3D, entonces ellos pueden ayudarnos. Entonces, la mitad nos estamos muy familiarizados, algunos principiantes, otros intermedios. Listo, está bien. Entonces, pueden, vamos a beneficiarnos mucho pues, de este curso, eso espero. Quiero mirar, bueno, la última poll ya es para después. ¿Cómo les fue con el de la descarga del software, chicos? ¿Pudieron descargar el Fusion 360 o algún CAD software? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, yo sí puedo. En mi caso sí también. Sí, está bien. Y entonces, yo también. Ok, so, entonces podemos seguir. Bueno, ahora sí, entonces, adentrándonos en el tema. ¿De qué trata la impresión 3D? Bueno, como les decía, también es llamada fabricación aditiva o additive manufacturing y es un proceso para crear un objeto físico superponiendo capas de materiales a partir de un modelo digital. Esa es la definición tradicional de impresión 3D. Existen más de 15 tecnologías diferentes y algunas han sido usadas dependiendo pues, de la técnica. Entre ellas tenemos la fabricación con filamento fundido, tenemos también la estereolitografía o el sintetizado selectivo por láser. Ya les voy a mostrar cuáles son algunas de las diferencias. Tenemos entonces el FDM, que es la impresora básica, entonces donde se calienta un filamento, se funde y se va depositando capa por capa. Para formar pues, el objeto que necesitamos. Acá les voy a mostrar un video. ¿Pueden escuchar bien? Yo no escuché. Espérate un segundo. Lo voy a pausar. Le voy a quitar los audífonos, a ver. ¿Se escucha más o menos? Bajito. Okay. Bueno, ese video era simplemente para mostrarles las diferentes formas pues, de una, cómo funciona una impresora 3D. Entonces, lo voy a volver porque me distraje con el sonido. Entonces, ustedes ven, hay un extrusor al lado izquierdo y él va depositando el material que digamos que se va derritiendo. Este es el material que en este caso puede ser PLA. Y va siendo depositado por capas. Entonces, si ustedes ven la parte derecha, la mano va siendo, va siendo construida aparte pues, del cuerpo y ya se va uniendo en la parte donde está unida. Entonces, podemos crear diferentes piezas y después las podemos unir o podemos crear la pieza completa dependiendo pues, lo que nosotros estemos interesados y ya podemos tener nuestro diseño. Como les decía, entonces... Una pregunta.
Ya, justo creo que ibas a hablar de eso, pero eso pasa solo cuando es polímeros o puede ser con otro material, no sé, metal o una aleación. Sí, ya vamos en eso. He estado averiguando algo pues, de los metales. Son impresoras súper costosas. Las más básicas ahora son como de 10 mil dólares, pero una y pues, las impresiones no son tan buenas. De hecho, unas de las mejores cuestan hasta 1 millón de dólares. Entonces eso hace pues que no haya mucho acceso a las impresoras de metal, pero que sí se necesita pues con algo de urgencia. Entonces para eso están ustedes, los ingenieros, para que lleven esa tecnología, pues a. Si puedo decir un poco aquí, yo estuve trabajando con tratar de inventar una impresora de metal y lo que sucede es que tienes que hacer, muchas veces necesitas una especie de soporte, un molde, que en este caso nosotros usamos arena, un tipo de arena, para mantener el metal fundido en el lugar donde lo queríamos, ¿ok? Porque pues es un líquido. Entonces, la cantidad de energía que necesitas para imprimir metal es increíblemente costosa y es por eso que las impresoras de metal todavía no llegan a aplicaciones tan, bueno, más comerciales, porque sí es, por ejemplo, para piezas de auto, es lo que he visto que más se usa. Qué interesante. ¿Qué tan lejos estamos de tener impresoras de metal a un precio que podamos acceder, al menos, digamos, instituciones educativas? A lo mejor en 5 años ya hay cosas que quieren salir Sí, está bien. para la universidad. O sea, obviamente Sí. acceso público es no, Ya. no todavía. Ya. Bueno, continuemos. Entonces, lo que les decía, estas impresoras FDM son de filamentos de plástico, básicamente. Los más comunes son PLA, ABS, algunas son de nylon. Y dentro de estos materiales hay diferentes características. Algunos son más flexibles que otros. Algunos permiten postprocesado. Pero en general se usan pues para protocolado rápido. Cuando queremos, digamos, un diseño rápido o como en mi caso, pues hobbies solamente para aprender, es una buena opción. Creo que acá tengo otro video. Me dicen si Hola a escucha. todos, Ahí hoy se quiero enseñaros escuchan. cómo funciona una impresora 3D y también mostraros qué tipo de cosas podemos hacer con ella. Escuchan Esta en bien. concreto es una Mi Creator 2 y básicamente es una impresora 3D para Sí, principiantes. Como impresora 3D es relativamente barata, bastante robusta y para iniciarnos en el mundo de la impresión 3D cumple perfectamente su cometido. Bueno, vamos allá. Lo primero que tenemos que saber es que este tipo de impresoras 3D funcionan con tres ejes principales, I, X y Z, que son movidos gracias a unos pequeños motores que son controlados por la electrónica de la impresora. La zona del extrusor está compuesta por un pequeño ventilador y un disipador de calor que va unido al motor extrusor. Esto que vemos aquí es la boquilla por donde sale el filamento de plástico y que dentro de un momento veremos cómo funciona. El material que usa la impresora es plástico fundamentalmente. Suele venir en bobinas, estas en concreto son de 350 metros. Podemos encontrar multitud de colores e incluso podemos encontrar filamento luminiscente que brilla en la oscuridad. Para empezar el proceso de impresión, lo primero que tenemos que hacer es introducir el filamento por el extrusor. Una vez que haya alcanzado unos 200 grados centígrados, empezará a salir derretido por la boquilla. He desarmado el extrusor para que podáis ver cómo es el pequeño motor que empuja el filamento hacia abajo. He quitado el ventilador, he quitado el disipador y aquí tenemos ese motor. Lo siguiente será escoger nuestro modelo 3D, que bien podemos crear nosotros mismos o bien descargar de la red desde la multitud de sitios en los que podemos encontrar diseños realizados por otros usuarios. Cuando hayamos calentado el extrusor, ya podemos empezar a imprimir nuestra figura. Dependiendo de la velocidad de impresión, nuestra figura saldrá con mayor o menor calidad. A menor velocidad, mayor calidad tendrá nuestra figura resultante.
Una posibilidad muy interesante es la de utilizar pintura acrílica para dar mayor realismo a la figura. Utilizando unos pinceles de punta fina, podemos obtener resultados como estos. Descargando. Listo, entonces eso era para mostrarles básicamente cómo está compuesta una impresora y cómo funciona. Quiero mostrarles la impresora que tengo acá. ¿Qué están viendo ahí? ¿Todavía están viendo mi presentación? En la presentación. Sí, exacto. Voy a quitar el background. Un segundo. Ok, ahí en la impresora. Creo que sí, ¿cierto? Bueno, entonces esta es la impresora. Voy a poner a imprimir algo como para que vean qué es lo que hace básicamente. En este momento estoy buscando el archivo, un segundo. Tengo un montón de archivos. Entonces, en este caso, ahí se está moviendo una de las componentes. Estoy tratando de que esto no se me desconecte. Tomo la cámara por acá. En este caso, cuando en esta pantalla aparecen, digamos, varias de las características que nosotros queremos. Entonces tenemos la temperatura del extrusor y tenemos la temperatura de la cama. Entonces, esta es la cama o el soporte. Se tiene que calentar a unos 200 grados más o menos para que se pueda adherir el material. Y el extrusor es el que me va, digamos, a derretir el... ¡Ay! Dejo de compartir. Espérate. ¿Será que ya? Sorry. Ya. Listo ahí. Bueno, espérate. Pongo esto bien acá. Que no se caiga. A ver ahí. Bueno, entonces lo que les quería mostrar era pues la impresora que va a imprimir en un segundo, espero. Y lo que yo estoy usando en este momento es PLA, que es el material pues, más barato y el que más fácil se consigue. Mi impresora es una impresora así súper económica. Es una Creality Ender. Costó como $200, entonces pues acá en Estados Unidos $200 no es muy costoso, pero en Colombia creo que traté de averiguar y la misma impresora puede costar alrededor de el doble, que sería como casi un salario mínimo. Entonces esa es la diferencia entre los países desarrollados y no desarrollados, es el costo de vida más que todo. Espero. Les pongo eso para que vean la impresión. Lo peor es que muchas partes, por ejemplo, se pueden hacer en México, pero el costo de la marca y de armar todo el equipo. En México, por ejemplo, yo he visto cómo armar una impresora 3D, puedes hacerla por menos costo, pero el caso es que te la venden más cara porque pues viene de otro lado y así. Pero sí. Sí, en Colombia hay algunos chicos que están haciendo sus propias impresoras. Pero tienen el mismo costo que las impresoras comerciales, entonces va a tomar un tiempo para que la gente se adapte a eso. Pero lo bueno es que chicos como ustedes que se animen a tratar de conseguir eso, entonces para que se ahorren el dinero de la fiesta y se compren una impresora 3D, boom, ahí está. Sí.
Si puedo hacer que esto me encima. Entonces, en este momento estoy ajustando el nivel de la cama para que pueda imprimir, digamos, para que se imprima bien la impresión. Y después de eso ya empezará a calentar el filamento y empezar pues a imprimir. Entonces ustedes ven que va recorriendo toda la cama para ver cómo se nivela. Y cuando termine acá, afortunadamente voy a empezar a imprimir. ¿Sí ven ahí más o menos o no están viendo nada? Sí se nota. No por completo, pero sí se nota. Sí, es que cuando muevo la cámara se me desconecta. Bueno, entonces ahí quedó ya más o menos para el nivel de la cama. Y voy a buscar una impresión para empezar. A ver. En este momento ya cuando empiece a imprimir les muestro. Voy a cambiar otra vez la cámara, perdón. Bueno, ahora volvamos a la presentación mientras tanto. Listo, entonces lo que estamos hablando de los materiales, los plásticos tienen diferentes características. El PLA, que es el que nosotros usamos, es el más común, uno de los más baratos. Y me gusta más porque requiere una temperatura más baja para impresión. El ABS es muy utilizado en algunos proyectos de ingeniería, lo he visto en algunos bioreactores y permite un post-procesado, que quiere decir que lo puedes cubrir con una capa impermeabilizante y se puede utilizar en algunos proyectos de tejidos celulares o del uso de explantes, pero requiere una temperatura más alta. Entonces, en impresoras como la mía, no lo uso tanto porque eso va desgastando más la vida útil de la impresora. Y el PETG también es muy resistente y también requiere unas altas temperaturas, por eso yo uso más el PLA. Ya hay otros materiales con otras propiedades, el HIPS o el poliestireno de alto impacto y el nylon, que dependiendo pues tus necesidades lo vas a utilizar. Por lo general se usan en impresoras con un mayor potencial, las Prusa o las Ultimaker, que cuestan alrededor entre $500 y $1,000, son las que pueden manejar estos materiales, es mucho más fácil. Eso con respecto pues a impresoras FDM. Ahora vamos a hablar de impresoras de estereolitografía o SLA, que son las que aplican un láser de luz ultravioleta a una resina líquida y va solidificando capa por capa, como se ve pues acá en la fotografía. Entonces ellas van imprimiendo de arriba hacia abajo, entonces la impresión queda, digamos pues boca abajo, queda al revés. Y son muy útiles para procesos industriales. Esa es la impresora que yo les mostré en el laboratorio, que es así grandísima. Entonces nosotros la utilizamos para imprimir partes de algunos equipos que nosotros usamos, unas sierras que nosotros usamos que requieren partes de plástico. Entonces las utilizamos porque se pueden ser esterilizadas en el autoclave, entonces nos permite utilizarlas pues constantemente. Les voy a mostrar acá un video de más o menos cómo funciona. Es parecida, esta también es barata en Amazon, cuesta como $200. Entonces ya va imprimiendo de arriba abajo.
y con la luz ultravioleta va solidificando esa resina. Listo, y muchas veces ya requieren un postprocesado adicional, entonces lo que hacemos en el laboratorio es poner las piezas al sol para que una luz ultravioleta fuerte, pues como la del sol, la ayude a que fotocure, ¿cómo se dice? Sí, el postprocesado quede más sólidas, no queden tan líquidas. Entonces, esas son las de estereolitografía. Como les decía, tiene una piscina con resina, esta permite combinar varios materiales. Entonces, dependiendo las características del material que nosotros queramos, podemos cambiar las proporciones de una resina u otra. Si la queremos más flexible, menos flexible o más resistente, podemos entonces ir cambiando estas propiedades. Y utilizan muchos soportes. Si ustedes vieron ahí el video, tienen como unas mallitas que sostienen la impresión, esos son los soportes, entonces ellas van orientadas, no van, digamos, en contacto con la base, sino que van soportadas por un montón, digamos, de columnas pequeñas para poderlas imprimir. Bueno, otra técnica es la de sinterización láser o SLS, y utiliza las piezas diseñadas en 3D y utiliza el polvo, que es lo que estaba mencionando Heidi anteriormente para las de, creo que es para las de metal, no sé. Y estas son muy comunes también para la industria. Unas de las más populares son las Formlabs. Son algo más costosas que las anteriores, pero ofrecen una muy buena, digamos, estructura. Las impresiones de esta clase de impresoras son excelentes para la industria, entonces son las más usadas pues en procesos industriales. Acá hay otro video para que ustedes vean cómo es más o menos. SLS 3D printing fuses nylon powder layer by layer. The unused powder supports the parts during printing, so you can create complex interconnecting designs with no need for support structures. Nylon parts balance strength, flexibility and detail. So prints are ready for rigorous functional testing. Entonces, si vieron el video, ofrecen, digamos, una estructura mucho más resistente, por eso están usadas en procesos industriales. Son más costosas, pero son, digamos, de las mejores que hay en el mercado en este momento. Y para hacer los diseños 3D, utilizamos diferentes clases de software. Tenemos Blender, tenemos FreeCAD, OpenCAD. Podemos utilizar SolidWorks, Tinkercad, AutoCAD. El día de hoy vamos a ir explorando Fusion 360, que es el que yo uso. Me gusta porque no es tan complejo como SolidWorks, entonces gente con cero habilidad de ingeniería como yo pueden realizar modelos simples y exportarlos para ser impresos. Listo, entonces déjenme, les comparto acá la vista de la impresora para que ustedes puedan ver, pero obviamente no se ve bien. Listo, ¿están viendo mi pantalla? Listo, entonces bueno, vamos a empezar. Eso ya lo habíamos visto. Hay algunos mitos de la impresión 3D que puede ser muy costosa, que es muy difícil. Los principales mitos, por eso son mitos, digamos, no son verdad. Solían ser muy costosas anteriormente, pero ya son, digamos, accesibles. Y con YouTube y con muchas instituciones académicas explorando en impresión 3D, entonces es fácil aprender a diseñar modelos para impresión. Entonces tenemos muchísimas aplicaciones en medicina y potencialmente van a ser más si la bioimpresión, se va desarrollando mucho más. Entonces tenemos que podemos desarrollar audífonos pues para gente sorda, se utiliza en algunos implantes dentales,
Se utiliza mucho en prótesis para medicina humana, medicina veterinaria. Se pueden imprimir apéndices con bioimpresión. Pueden ser con células o simplemente el scaffold, como les mostraba ayer Heidi. También hay algunos grupos que están imprimiendo injertos de piel, que son muy útiles. En Colombia hay un grupo explorando con bioimpresión de piel, con diferentes capas celulares y también con impresiones de órganos, que digamos, esto es lo más complejo. A mí por eso me gusta trabajar con algunos órganos, digamos, en ortopedia, que no son muy vascularizados, pero en órganos complejos como el hígado, riñón, el corazón, por su alta vascularización, es uno de los retos más grandes. Entonces, hay algunos grupos que están empezando a explorar en la impresión 3D de vasos sanguíneos. Acá les tengo un video. This is a RepRap, a popular open source 3D printer in the lab at the University of Pennsylvania. It's being used to print blood vessel networks out of sugar for research in regenerative medicine. Scientists can create small samples of organ tissue in the lab, but before they can make human-sized organs, they need a way to keep the cells on the inside alive. Living organs are fed by blood vessels, which branch and grow to meet cells' nutritional needs. Entonces ahí las células que alumbran verde son, digamos, las células que están vivas y que están produciendo la matriz que ellos necesitan y que interactúan, digamos, con el material. Cell biologists can't yet grow networks of blood vessels in a block of tissue, so bioengineers from Penn and MIT turned the problem inside out. Using the RepRap 3D printer, they craft templates of blood vessel networks out of sugar. The printer builds up the walls of a mold, then draws the sugar across it in filaments. When the sugar has hardened, the researchers pour cells suspended in a gel into the mold surrounding the filaments. After the gel solidifies, the researchers dissolve the sugar, which flows out of the tissue through the vessels it created. In one experiment, the researchers pumped nutrient-filled liquid through the tissue. They found that the cells on the inside survived and improved their function when these networks were in place. This 3D printing method makes it easy to experiment with different network designs. It can produce templates that are stable enough to ship to cell biologists around the world. Listo, entonces como vieron y como les explicaba Heidi ayer, pues estas estructuras pueden replicar algunas de las fuerzas que experimentan en las células y en los vasos sanguíneos. Cuando les hablaba del ejemplo de la catsup, hagan de cuenta que es lo mismo que pasa en los vasos sanguíneos. Entonces ellas experimentan shear stress y es una de las características más importantes pues para desarrollar vasos sanguíneos, es cómo ellos interactúan a diferentes presiones y a diferentes características de diferentes materiales. Hay otros grupos que están trabajando en diferentes órganos. Por ejemplo, este grupo está trabajando en impresiones de otros órganos, de riñones, algunos hígados. Les voy a mostrar entonces acá el video. Create that structure and bring it out. This is actually a heart valve that we've engineered. And you can see here we have the structure of the heart valve and we've seated that with cells. And then we exercise it. So you see the leaflets opening and closing of this heart valve that's currently being used experimentally to try to get it to further studies. Another technology that we have used in patients actually involves bladders. We actually take a very small piece of the bladder from the patient, less than half the size of a postage stamp. We then grow the cells outside the body, take the scaffold, coat the scaffold with the cells, the patient's own cells, two different cell types.
We then put it in this oven-like device, has the same conditions as a human body, 37 degrees centigrade, 95% oxygen. A few weeks later, you have your engineered organ that we're then able to implant back into the patient. For these specific patients, we actually just suture these materials. We use three-dimensional imaging analysis, but we actually created these biomaterials by hand. But we now have better ways to create these structures with the cells. We use now some type of technologies where for solid organs, for example, like the liver, what we do is we take discard livers. As you know, a lot of organs are actually discarded, not used. So we can take these liver structures, which are not going to be used, and we then put them in a washing machine-like structure that will allow the cells to be washed away. 2 weeks later, you have something that looks like a liver. You can hold it like a liver, but it has no cells. It's just a skeleton of a liver. And we then can reperfuse the liver with cells, preserving the blood vessel tree. So we actually perfuse first the blood vessel tree with the patient's own blood vessel cells, and we then infiltrate the parenchyma with the liver cells. And we've now been able just to show the creation of human liver tissue just this past month using this technology. Entonces, como pudieron ver, ellos utilizan un modelo 3D de la vejiga obtenido, digamos, de una resonancia magnética. Entonces, hay diferentes técnicas de imagen. La resonancia magnética se utiliza más en tejidos blandos, digamos, pues, en el cerebro, riñones. Muchos de ellos se benefician porque hay mayor contraste en resonancia magnética. Y las CT scan también son reconstrucciones 3D, pero son mejores para algunos tejidos duros como el hueso, el cráneo, se reconstruye mejor en CT scans. Entonces, utilizando estas técnicas de imagen, podemos obtener un modelo 3D y ese es el objetivo del curso de hoy, que aprendamos pues, a diseñar diferentes órganos y diferentes tejidos para impresión 3D. Acá hay otro video corto para ustedes, para que vean lo que puede pasar con impresión 3D. Defect with the CT scan. Scott Hollister instantly and rapidly went about designing a splint that could go and meet this need. This is the first time this procedure has been done in Germany. This is a model of Kaiba's trachea and bronchi. The splint is designed to slip over the top of the bronchus just like this. This is really the first time I think it's been used on an emergency basis where there was no other treatment available. So we get the plastic, the biopolymer in a powder form with very small particle size. We also have a computer file that contains the information we've designed into the device, essentially the geometry of the device, etc. It's a biopolymer, essentially a plastic that's biocompatible, and you can use it in the body and it resorbs over time. Kaiba was brought to the operating room. The splint was placed over the top of the bronchus. This has a process of opening the bronchus up anteriorly and posteriorly, completely widen the bronchus. It was amazing. As soon as the splint was put in, the lungs started going up and down for the first time. We knew that he would be okay. Entonces, lo que yo les decía era que algunas aplicaciones de medicina que anteriormente no podíamos hacer nada, digamos en este caso, este bebé que no podía expandir sus bronquios para respirar bien, con un splint o con un yeso, una férula, podrían hacer que el bronquio se expandiera para permitirle respirar. Entonces, en este caso, ellos utilizaron una imagen médica de sus bronquios para adaptar la prótesis a la geometría pues, específica que ellos necesitaban. Y una, bueno, ahora hablando de una técnica adicional que ha estado recientemente pues, explorada, la fotogrametría, y es cómo se diseña un objeto 3D a partir de un escáner. Entonces es algo como ingeniería inversa. Yo tengo, digamos, un objeto y simplemente con un scan le tomamos fotos, digamos, alrededor de toda la estructura y lo puedo pasar a un programa de computador y entonces él ya me va a arrojar
el diseño 3D para imprimirla. Entonces, esto es interesante para algunas estructuras que nosotros queramos reproducir. Entonces, como ven acá en la foto, hay un muñequito que ha sido reconstruido y tal vez más adelante en el club intentemos hacer esto. Les voy a mostrar un video de lo que es fotogrametría para 3D. In today's video, we're going to take a look at photogrammetry. Most of us do not have access to high. Espera que ya reviso el chat. And 3D scanners. They can be quite expensive. And they can also be somewhat limited in the size of the scanned object. With photogrammetry, all you're gonna need is a camera and a reasonably powerful PC. Before you start taking pictures, try and lay the object evenly from all sides and avoid creating hard shadows. Circle around the object and try to get pictures from as many angles as possible. Don't forget to take pictures from top and bottom as well. Do not move the object or its surroundings between shots. The photogrammetry software is looking for features not only on your object, but also in the background, so this would really confuse it. This is an example of a decent set of photos for photogrammetry. There are lots of options in terms of software. However, most of them are either expensive or very limited in the free version. We'll be using Colmac. It's available for all Windows. Listo, entonces eso fue lo de fotogrametría y vamos entonces a realizar esta actividad, pero más adelante. Entonces vamos a empezar primero con el software para ir a realizar unos diseños 3D con los software que hayamos pues descargado. Acá hay otros usos del modelado 3D. Placement with traditional keyboard and mouse. We also simulated device placement in virtual reality. Y esto es bien interesante porque ellos utilizan diseño 3D para educación en medicina, entonces para educar a los cirujanos en procesos complejos en procesos quirúrgicos complejos, utilizan realidad virtual y modelado 3D. Ahí podemos ver entonces cómo él está poniendo un stent para ampliar el flujo del corazón. Entonces pueden explorar con estas técnicas fácilmente. Y esto quiere decir que hay una disminución del uso de animales en investigación, porque esto por lo general lo hacen en cerdos, que es digamos como el modelo que muchas de las instituciones académicas utilizan para entrenar a sus cirujanos.